A un nuevo sábado en directo, muchísimas gracias a todos los que ya estáis aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Antes de nada, antes de seguir hablando, por favor, decime si no se escucha muy alto, muy bajo. Sí, súper. Vale, perfecto. Pues continuamos entonces. Ahora que sabemos que se escucha bien, perfecto, perfecto. Eh... <laughs> a ver, vamos a empezar a saludar a los primeros que han llegado. Eh, Adam Ara Aragonés, ¿qué tal? Muchísimas gracias, de verdad. Mil millones de gracias, que siempre que hago un directo tú estás aquí y siempre que publico un vídeo tú también estás aquí, de verdad. Mil millones de gracias, sois soy geniales. Es que sois una comunidad, de verdad, a alucinante, alucinante. Eh... <coughs> Tengo yo... Tengo hoy la voz un poquito regular, pero he dicho, venga, va, voy a hacer directo igual porque, porque me encanta estar aquí en directo y poder hablar con vosotros, que es una, una forma, desde mi punto de vista, de estar un poquito más cerca a vuestro, ¿no? Hola, ¿qué tal Javinet? Hola, Pared Castro, ¿qué tal? A todo esto he creado una encuesta arriba, eh, que bueno, ya que YouTube permite crear encuestas en directo, he dicho, pues voy a utilizarla, hay que, hay que hacer uso de todas las herramientas que nos facilita YouTube. Eh, básicamente es de cómo habéis llegado al directo de hoy. Por Instagram, por Facebook, eh, por el aviso de YouTube cuando lo envía, <laughs> o si sois nuevos y os lo ha recomendado YouTube. Eh, cuando puse por Facebook me refiero a mi grupo de Facebook, ¿vale? Porque tengo un grupo de, de formadores online, que os paso la URL por si a alguien le interesa. Um, os la paso por aquí. Eh, grupo formadores online, y ahora os sigo leyendo. A ver, a ver. A todo esto, si el directo os parece interesante, os agradezco un mon montonazo si lo compartís, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias si lo compartís. Vale, a ver, por aquí. Uh, vale, primera pregunta, pared Castro me dice cómo usar OBS. Es una pregunta muy genérica, pared Castro, porque bueno, tengo un curso entero de OBS, un curso gratis. Eh, te dejo el enlace por aquí del curso gratuito, porque eso sería un tutorial, realmente. Bueno, un tutorial, un curso, un curso como el que tengo. A ver, ahí te lo paso. Curso gratis, al igual que el programa, el curso es gratis. Romualdo, ¿qué tal? Desde la ciudad de México. Un saludo, Romualdo, por también también. Villatel23, hola, ¿qué tal? Cristian Gamer, ¿qué tal? Desde Bogotá, Colombia. Sergio Ovalle me dice, hola, uh, yo solo para agradecer que exista este canal. Felicidades. Oh. <laughs> Muchas gracias, Sergio, muchísimas gracias. De verdad, lo que digo es que, de verdad, que vosotros. Vosotros y vosotras sois, sois muy buenos de verdad. O sea, de verdad. Os lo digo enormemente. Yo sé que soy un poco pesada con este tema, pero la verdad es que la comunidad que, que, hay, que se ha creado alrededor de este canal para mí es, es increíble. Es, es, es increíble. Así que bueno, muchas gracias a ti Sergio por estar hoy aquí. Saludos de Chiapas, me dice México. Um, Villatel23 me dice, ¿cómo puedo mejorar la voz? En OBS no es igual cuando estoy en vivo, es decir, hay retardo. Siempre hay retardo, siempre hay un poco de retardo. De hecho, ahora mismo, cuando yo pregunté si, si se me oía bien, espero unos segundos porque yo estoy viendo aquí el directo y tardo un poco. Siempre hay un poco de retardo. Sí, que es verdad que el retardo aumenta si tú, por ejemplo, eh, la conexión a internet va lenta. Si tu conexión a internet va lenta, o si en el OBS, por ejemplo, te aparecen fotogramas perdidos. Por eso es muy importante también tener otra pantalla. Si haces constantemente directos, yo te recomiendo que tengas dos pantallas y que en una de ellas en una tengas el directo y en otras que tengas el OBS para ir controlando si va habiendo fotogramas perdidos. Entonces, si sucede eso, eh, probablemente la retransmisión vaya más lenta. Porque eso significa que la conexión a Internet no va bien, se le va almacenando la información en buffer. Por otra parte, la información que le llega a YouTube o a Twitch, si, si haces directo en la plataforma morada... Eh, Está esperando a recibir esa información, por lo cual se pausa el vídeo, hasta que vuelve a recibir información del origen, entonces ahí comienza, comienza a ver un poco más de retraso. Pero siempre, siempre va a haber un poquito de delay, ten en cuenta ese detalle. Normalmente no suele ser mucho, suele ser alrededor de 5 segundos, 10 pero no más. Si la conexión a internet va bien, como te digo. ¿Qué más por aquí? Um, Sergio Valle me dice: ¿Algún paquete de cursos que brindes, por ejemplo, OBS y un editor de vídeo por un paquete especial? Eh, claro, yo tengo mi curso de OBS que es gratis y luego tengo mi curso de edición de vídeo con Camtasia que es de pago. Claro, pero el, el curso de OBS es gratis y de momento siempre lo va, lo va a hacer. Um, Livia María Betancourt, ¿qué tal? Buenos días, Roxana. Muchas gracias por sus orientaciones desde que la encontré en YouTube y me suscribí. Todo lo que comparte me ha gustado y me sirve mucho. <laughs> Muchas gracias a ti, Livia. Muchísimas gracias. Eh, bueno yo siempre intento eh, hacer los vídeos que me vais pidiendo eh, por, por eso muchas veces he dicho que no me quedo sin ideas porque como siempre me decís investiga esta aplicación que no sé un editor de vídeo me, me conozco muchísimos editores de vídeo pero siempre hay alguno porque hay miles <laughs> siempre hay alguno que no conozco y bueno que está, que está realmente bien y que vale la pena por ejemplo hacer un vídeo un tutorial pues lo hago um, y entonces, bueno, intento hacer el contenido que me vais solicitando de acuerdo a eh, el, el mayor número de usuarios que me va pidiendo ese contenido. Claro, está. Y siempre, claro, que tenga relación con el canal, ¿no? <laughs> Livia desde Colombia. Pues muchas más gracias, Livia, por pasarte. Muchísimas gracias a esos... Eh, 50 usuarios online, no sé, va, va variando el número. Y a esos 18 likes que hay ahora mismo, muchísimas gracias. Ya sabéis, como siempre digo, si os está gustando, like, podéis compartir el directo para que llegue a más gente. Y si no os está gustando, dislike, y comentando qué qué uh, mil Grados, ¿qué tal? Hola. Mm. Jesús Delgadillo dice, ah, con encuesta y todo, ¿de quién nos notifica? <laughs> Era por poner un, alguna encuesta. Eh, digo, voy a, voy a utilizarlo. Podría cerrarlo ahora mismo y crear otra encuesta. Es que. Yo siempre, bueno. He comentado últimamente que a YouTube le falta un poco de interacción con los usuarios en directo. Me gustaría que fuera un poco más completo, que tuvieran más herramientas para que los usuarios pudieran interactuar con con el creador de contenido y bueno, si hay las encuestas pues intento aprovecharlo por lo menos, ¿no? Para sacarle algo de partido a las herramientas que nos ofrece. Eh, Luis Vilaseca, ¿qué tal? A todo esto aprovecho porque como va con un pequeño mmm, delay el, el directo. ¿Cuántos de aquí habéis creado un curso online? ¿Cuánto, ¿Cuántos tenéis pensado crear un curso online? ¿Qué opináis de crear cursos online o de los que crean cursos online? Que últimamente, bueno, es... Es un tema que ha salido mucho, el tema de los vendehumos. Y bueno, ¿qué, qué opináis? ¿Qué opináis de los cursos online? ¿Creéis, ¿Creéis que son interesantes para aprender? ¿Creéis que no? ¿Que están, que están inflados en realidad y que no, no sirven? ¿Que no es como la educación convencional, tradicional? ¿Qué, qué opináis? Eh, Ronaldo Gutiérrez, ¿qué tal? Desde Costa Rica. asesoría Galileo, ¿qué tal? Desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Santo Jaime, ¿qué tal desde Perú? Paipum, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarte. Rigoberto García, ¿qué tal? Un saludo. Benji. Roxano, una inquietud. Y luego me vuelve a repetir. Roxana, una inquietud, por favor. Pues hazme la pregunta que tengas, siempre y cuando tengas relación con el canal, obviamente. No me preguntéis eh, cómo reparar una bicicleta porque probablemente no os voy a poder ayudar. Eh, Cristina Ceballos, ¿qué tal desde Sevilla, España? <laughs> Creo que eres la primera, la segunda española por aquí, <laughs> que por lo menos que, que saluda. Me sigue un montonazo de gente de Latinoamérica. Eh, a ver qué más por aquí. Jesús Delgadillo, para Bolivia, claro que sí, Jesús. Un abrazo a toda Bolivia. Que te mejores, Jesús, que te mejores. Óscar eh, Muñoz, Matemática Fácil. Me dice, hola, ya tengo un curso completo de mate. Eh, Mate, día 14 horas y son 85 clases. Eh, ¿En qué plataforma puedo publicarlo y cuánto podría llegar a ganar? De México. Eh, hola, ¿qué tal, Oscar? Pues, ¿en qué plataforma? Eh, si quieres publicarlo, por ejemplo, tienes varias plataformas. Tienes, por ejemplo, Udemy, que seguramente te suena, que es, que es muy conocida. Se escribe Udemy. Eh, esto es un marketplace. Eso significa que es como un Amazon de cursos. Ellos te van a brindar la plataforma, es decir, toda la infraestructura para que tú únicamente tengas que subir el curso y ya está. Como inconveniente, obviamente, que te van a cobrar una comisión por curso vendido, dependiendo de cómo se ha producido la venta, si es por afiliados, si es por enlace de ellos de publicidad, si es directamente de su marketplace, si lo has vendido tú, dependiendo de cómo se venda el curso, pues vas a ganar más o menos dinero. Debes tener en cuenta ese detalle. Eh, luego también es, ellos tienen sus programas de, de promoción, en el cual si tú te inscribes, eh, lo que ganas eh, realmente es bastante poco. O por lo menos cuando yo estaba con ellos. No sé si ahora ha cambiado esto, pero por lo menos era bastante poco. Ricardo Fornel se ha suscrito. Muchas gracias, Ricardo. A todo esto, a todos aquellos que os vais suscribiendo ahora durante el directo y que tengáis las suscripciones puestas a pública en YouTube obviamente configurado público, aparecerá vuestro nombre por aquí. Lo digo por si queréis que aparezca vuestro nombre, pues ya sabéis. Um, como te comentaba, Oscar, pues tienes Udemy, que se van a encargar eh, en parte en hacerte el marketing. Si tú te unes a esos programas de marketing que tienen ellos, esos programas en los que publicitan tu curso, dependiendo de lo bueno que sea tu curso, lo van a promocionar más o menos. Es decir, no todos los cursos lo promocionan a través de Facebook, Ads, por ejemplo, para que te hagas una idea. Eh, pero claro, tienes que tener en cuenta que estos programas al final, pues tú vas a ganar... Mmm, Bastante menos, ¿no? Yo cuando tenía mis cursos en Udemy, que fue una de las razones por las cuales quité los cursos, eh, mis cursos sí que estaban siendo promocionados a través de diferentes herramientas que utilizaban ellos, Google Ads, Facebook Ads, eh, email marketing también, que hacían campañas de email marketing. Y claro, el problema para mí era que eh, cuando se vendía uno de esos cursos yo ganaba muy poco, o sea, ganaba apenas 3 euros por, por venta de curso. Entonces, pues no me llegaba a compensar realmente. Entonces tú tienes que verlo. Luego tienes otro tipo de plataformas que no es un marketplace, es decir, no es como Udemy, eh, que sería, por ejemplo, eh, Thinkific, Thinkific o um, Teachable, que recientemente fue adquirido por Hotmart. Y estas plataformas lo que hacen es también te brindan toda la infraestructura para que tú únicamente tengas que molestarte en crear el curso y luego lo publicas ahí con ellos. Pero también te van a cobrar, tienen una comisión, eh, te cobran, normalmente te cobran un precio fijo al mes o al año. Eh, y un porcentaje, o no sé si es un porcentaje, ahora mismo no recuerdo, o una cantidad fija, que creo que es 50 céntimos, un euro o algo así, por curso vendido. El tema es que no te van a hacer ellos la, el marketing de tu curso. Vas a tener tú que publicitar tu curso, hacer campañas para que este curso llegue a más gente. Porque no es un marketplace como Udemy, como te comento. Y luego tienes otra opción, que es eh, Skillshare, por ejemplo. Skillshare es más parecido a Hotmart y a Teachable o a Thinkific, pero con la diferencia de que tú cobras por minuto visualizado. Tú pones el curso con ellos y los usuarios que se inscriben a esta plataforma tienen acceso a todo el catálogo de cursos. Cuando un usuario visita tu curso y consume una cantidad de minutos, eh, a ti te van a pagar por los minutos consumidos, para que te hagas una idea. Eh, y otra opción sería pues, publicarlo en tu propia academia online. Lo que pasa, claro, si es solo un curso, eso tienes que valorarlo tú, porque al final, si creas una academia online... Eh, tiene un coste, tiene un coste sobre todo en tiempo si lo vas a hacer todo tú. Necesitas tener conocimientos de cómo crear una academia online. O bien puedes subcontratar a alguien, pero claro, quieras o no, te va a costar dinero. Eh, yo lo que haría en ese caso sería empezar por, eh, en este punto, o sea, en estos momentos yo lo que haría es si tuvieras únicamente un curso para publicar, Utilizaría una plataforma de terceros e intentaría crear más cursos. Y en el momento que yo tenga más cursos creados, 6, eh, 7 cursos, ahí sí que crearía mi propia academia online. Al crear tu propia academia online, sí que tiene. Eh, no, es, no es todo beneficios, obviamente. Tiene desventajas, como te comentaba, la creación de la academia, el mantenimiento. Pero desde mi punto de vista, sí que tiene más beneficios porque tienes el control absoluto de todo. Y. Mmm, los únicos que se van a quedar con un porcentaje de tus ventas van a ser, en el caso de que utilices algún método de pago que te cobre un interés, como puede ser Paypal, o Stripe, o bueno, o, o tu banco, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso tienes que valorarlo tú. Yo con un curso no crearía, únicamente con un curso no crearía una academia online. Pero bueno, esa es mi opinión. Utilizaría eso. Um, utilizaría algo como, como Thinkific, por ejemplo. No sé si he respondido a tu duda. Veo aquí que hay un montonazo de comentarios. <laughs> A ver, ideas origami, ¿qué tal? <laughs> saludos, saludos de Argentina, me dice. Mm, eh, pues coméntame, Oscar, por aquí, si he respondido a tu duda. Eh, a ver, pf, que han aparecido tantos mensajes aquí. Eh, Santo Jaime, ¿cuál es el tema de hoy? El tema por hoy es cursos online, que es una de las, o sea, una de las preguntas que más me soléis hacer. De hecho, me emails. Que normalmente digo, por favor, no me enviéis emails porque no me da tiempo responderos a todos, de verdad, que a mí me gustaría. Pero es una de las preguntas que más me solicita hacer. ¿Quiero crear un curso? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Y claro, crear un curso no es simplemente decirte A más B igual a C y ya está. Pues hay un montonazo de cosas que se tienen que, que saber. Eh, y una vez que creas el curso, como le pasa a Oscar, pues también, ¿dónde lo publico? Es este, importante. Luego está también el marketing del curso. Es muchas cosas las que se tienen que saber para, para crear un curso al final. Es verdad que el primer curso siempre es el más difícil y una vez que ya sabes cómo se crean cursos, pues lo siguiente va, va siendo más fácil, obviamente. Papá Montero, ¿qué tal? Desde Caracas, Venezuela, con mucho aprecio. Muchas gracias. Eh, 60 usuarios online, 33 likes, 0 dislikes. ¿Dónde están esos likes que faltan, por favor? ¿Y dónde está el señor del dislike o la señora del dislike? Que siempre todos los directos <laughs> hay un dislike. Venga, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Um, a ver qué más por aquí. Eh, Sergio Valle dice: Bueno, si tengo una pregunta, a los que no nos gusta editar vídeos por la costumbre de hacer directos, ¿cuál sería el editor de vídeo más accesible? Uh, Camtasia, Sergio. Yo lo uso, siempre lo digo, lo uso a diario Camtasia. Eh, es verdad que un un, una persona que se dedique a la edición de vídeo profe profesional dirá, ¿cómo puedes usar Camtasia? Porque claro, no es un programa de edición de vídeo profesional como puede ser, por ejemplo, Premiere. Pero es que es muy fácil de utilizar. Entonces, tú si sí, únicamente lo único que tienes que hacer es cortar partes del vídeo, eh, añadir eh, transiciones, o añadir eh, rótulos, eh, outs que se llaman en, en inglés, eh, o añadir pequeños textos, Camtasia es súper fácil, súper fácil. Eh, una vez que sabes usarlo, claro, obviamente. Tienes que saber dónde está ubicada cada, cada cosa, ¿no? Eh, yo en mi academia eh, tengo un curso de Camtasia. Sergio, si te interesa. De hecho, lo, lo voy a... Lo voy a actualizar porque es de Camtasia. Um, ya sé. ¿Qué versión de Camtasia? Es que le cambiaron los, los números a Camtasia. Creo que es Camtasia 9. Y ahora mismo ya está Camtasia 2021, el del cual también tengo la licencia porque me encanta este programa. Eh, y voy a actualizarlo próximamente. Um, ¿Qué más por aquí? Eh... PyPon dice: se me ve borroso cuando hago grabación en OBS. Tengo Rosen 5 3400G. Eh, no sé qué es eso que es un modelo de no sé qué es de tarjeta gráfica, de móvil, de qué es no sé qué es eso <laughs> Ideas Origami dice, si ya me suscribí Mucha, muchas gracias Ideas Origami, muchísimas gracias ¡eh! ya ha llegado el señor o la señora de dislike, muchas gracias por ese dislike y muchas gracias por los 47 likes, mil millones de gracias a ver qué más por aquí eh, Rigoberto ilari dice, buenos días, ¿a qué plataforma es recomendable subir cursos? Mm, Rigoberto, eso tienes que verlo tú. Yo, yo hace tiempo, como comento, yo lo tenía subido en Udemy. Eh, es que tienen sus desventajas estas plataformas al final, no es todo maravilla. Eh, sí que es verdad que hay que tener en cuenta que te ofrecen toda la infraestructura, tú no tienes que preocuparte por, por tener una cuenta en Vimeo Pro, por ejemplo, para poder alojar los vídeos, sino que lo subes con ellos y ya está. Eh, se quedan con porcentaje de tus ventas, comisión, eh, algunas te limitan, mmm, bueno, la mayor parte de ellas, a ver, te limitan el contacto con tus alumnos. Tú tienes que tener en cuenta que lo, los alumnos que tú tengas en, su, en tu curso en realidad no son tus alumnos 100%, sino son los alumnos de la plataforma, por lo cual eh, a veces puede dar, darse el caso, como me pasaba a mí, que... Eh, un alumno compra mi curso de WordPress pero luego la plataforma le dice hey como has comprado el curso de WordPress también te, igual te interesan estos otros cursos de WordPress entonces es un poco competencia eh, no que promociona también a tu competencia a tus propios alumnos entonces claro tú tienes que valorarlo yo no creo que exista desde mi punto de vista ninguna plataforma de terceros recomendable <laughs> pero esa es mi opinión yo creo que lo mejor es tener mm, tu propia academia online pero sé que es verdad Sí que entiendo que es verdad que conlleva bastante tiempo crear una academia eh, y bueno, y esfuerzo, sobre todo esfuerzo, tiempo eh, a menos que subcontrate todos, todo, todo, vamos. Pero claro, aunque lo subcontrates, yo mmm, siempre también soy de la opinión de que tu negocio lo debes conocer tú a fondo también. Así que es interesante que subcontrates a alguien en una academia hecha, que tú sepas también un poco del tema. Cortimat, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarte. ¿Cuándo haces un tutorial de After Effects? Me dice Ideas Origami. ¿De After Effects? No creo que haga un tutorial de After Effects. Más que nada porque no es la temática del canal, propiamente. Eh, y aparte, After Effects es un mmm, programa. Es que no es tanto. O sea, es edición de vídeo, pero otro estilo de edición de vídeo. Yo lo he utilizado hace tiempo, pero es algo un poco más complejo de utilizar que, que otros programas. No creo que haga un tutorial de After Effects. <laughs> No creo, porque no, no creo que haya mucha gente interesada, muchos seguidores, de mis seguidores, interesados en aprender After Effects. Pero bueno, muchas gracias por la, por la idea. Ideas Origami, muchísimas gracias. Eh, hola, ¿qué tal? Harris Aponte, ¿qué tal? Ideas Origami, si ya te voy a recomendar, pues muchas gracias. Harris Aponte dice, te he seguido, me has ayudado en algunas cositas. Genial, genial, Harris. Me alegra un montonazo, de verdad, cuando me decís que, que mis vídeos os son útiles, porque bueno... Eh, yo, tienen su trabajo, tienen tiempo de desarrollarlos. Y si al final pues no lo ve nadie, pues como que te entristeces un poco, ¿no? Pero, pero que va, estoy súper contenta con el canal y con la comunidad. Lo que decía al principio, estoy súper contenta con la comunidad que se ha creado en torno a este canal porque de verdad que sois increíbles. Eh, Miguel Grado os ha donado otra vez de Super Chat. Muchas gracias, Miguel. Un besazo enorme. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por colaborar con el canal. Si tienes cualquier duda, Miguel, ya sabes, eh, me la puedes dejar y priorizo, priorizo las dudas de aquellos que habéis utilizado el superchat. Vale, aquí, Miguel ha hecho su pregunta. Voy a beber un poco de agua. Eh, dice, hola Rox, ¿cuál es la diferencia de VideoScribe Sparkle versus Renderforest? ¿Conviene uno más que otro en determinada situación? Eh, Sí, yo creo que sí. A ver, VideoScribe. ¿Qué precio tiene VideoScribe ahora mismo, por ejemplo? A ver, vamos a, vamos a verlo. Porque hace tiempo que no lo veo este programa. Eh, tiene, claro, tiene un precio un poco. A ver, para la mayor parte de, de las personas, yo creo que tiene un precio elevado. VideoScribe comparado con RenderForest, ojo, todo hay que decirlo: que existen otras herramientas como Pauton o Beyond que son mucho más caras. Eh, entonces, eh, claro, RenderForest es más económico, la licencia es mucho más económica. Y luego, que con RenderForest, por ejemplo, eh, puedes hacer muchas más cosas de las cuales te permite hacer eh, VideoScribe. Te paso por aquí el enlace de, de RenderForest por si te interesa verlo, y por si a alguien le interesa verlo o está pensando que es RenderForest. Eh, aquí os paso la dirección de Renderforest. Eh, Renderforest está súper bien porque como te comento, aparte de, de permitirte hacer vídeos animados de pizarra blanca, también te permite eh, diseñar gráficos. Es decir, tú puedes diseñar para tus redes sociales, puedes diseñar... Eh, Gráficos, es decir, publicaciones para Instagram. Puedes diseñar publicaciones para, para YouTube, imágenes, el thumbnail de YouTube. Puedes crear vídeos en 3D, no únicamente vídeos de pizarra blanca a mano dibujando. ¿no? Puedes crear eh, una página web. Es sencilla, una página web de clicar y arrastrar y colocar elementos, pero puedes crear una página web. Puedes crear un logotipo. Si necesitas, si necesitas un logotipo, también lo puedes crear con Renderforest. Eh, luego una cosa que me gusta bastante a mí, que la, la he utilizado en mis vídeos es que tiene plantillas orientadas a YouTube. Entonces, tú si, por ejemplo, quieres crear una presentación tuya, en la que aparece tu imagen y decir, hola, te doy la bienvenida a mi canal, pues eso lo tiene también, ¿no? Plantillas de bienvenida, plantillas de suscríbete ahora, en plan, que te aparece el botón, que te aparece el botón, ¿no? O comparte, o deja un comentario. Eso también lo tiene Renderforest. Lo cual, si te dedicas a YouTube, es genial, porque lo único que tienes que hacer es seleccionar una de esas plantillas, pones tu imagen... Eh, Editas el texto si quieres eh, o lo dejas tal cual, la puedes añadir un icono y ya está, tiene una, una presentación hecha para YouTube. Tienes también eh, cierres de YouTube, ¿sabéis lo típico de cuando se termina un vídeo y te dice vídeo recomendado aquí o mira esta lista o sígueme? Pues eso también, súper animado y tal, y súper bonito. Entonces, eh, por simplificar, Renderforest es una suite que tiene muchas cosas y su precio es más económico. Yo si tuviera que adquirir una de las dos, bueno, de hecho ya tengo una licencia de Renderforest, porque como digo, me parece muy interesante esta herramienta, iría por Renderforest, porque Videoscript solo te permite hacer una cosa. Si no estás convencido del todo, pues lo típico, eh, inscríbete únicamente un mes y pruebas, y luego pues tú decides. Hola, ¿qué tal, Caro? <laughs> a todo esto que me acabo de acordar ahora, hoy iba a venir de invitado. Eh, Pablo Reche del canal Aura pro que, que a mí me encanta ese canal y siempre os lo recomiendo porque es un, pro, es un canal destinado a la edición profesional, a animación con Blender en 3D, bueno, es de efectos especiales, está súper bien el canal de, de Pablo. Eh, y al final no ha podido ser, pero lo dejamos para más adelante, que no nos no preocupéis, ¿vale? Más adelante nos veremos aquí en este canal, en, en directo supongo, o si no, bueno, ya, ya veré cómo, pero con Pablo, porque sabe un montonazo de edición de vídeo, me encantaría que, que os comparta un poco de lo que sabe él en, en, en este canal. Uh, muchas gracias por esos 60 likes y esos dos dislikes, mil millones de gracias, me besazo enorme. Vale, a ver, continuamos. Eh, me he acordado de lo de Pablo por Garo, que conste, porque Garo sé que me ha dicho en varias ocasiones: Oye, ¿por qué no traes a Pablo? Y digo: Pues venga. <laughs> a ver, ¿por dónde me había quedado? Porque aquí eh, YouTube mmm, ha hecho scroll y pff, no sé por dónde me había quedado. Ah, Canon Stradivarius me dice: Está mal ubicada la encuesta ahí. Ya, lo hace YouTube, no la he ubicado yo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, Canon. Eh, lo pone YouTube ahí, yo no tengo forma de configurarlo. Qué es lo que vuelvo a comentar. En cuanto a directos, mmm, me, me da un poco de eso, ¿Por porque le faltan algunas cosas a YouTube en cuanto a directo. Por favor, señores de YouTube, ponemos las pilas en cuanto a directos. Le faltan herramientas, le faltan forma de, de que el usuario interactúe con el creador de contenido. Y es algo que he hecho mucho en falta. Y es verdad que la encuesta y arriba apenas se ve. Pero bueno. Eh, lo que decía al principio, ya que da la opción de crear encuestas, digo, pues voy a utilizarlo, por lo menos para sacarle partido a algo. Eh, ¿Dónde me he quedado? A ver. Mm, quería leer todos los mensajes hoy, pero me, me ha he hecho scroll así. Prum, y, y, y ahora a ver dónde, dónde estaba yo aquí. Um, Ronaldo Gutiérrez me dice, nosotros lanzaremos plataforma de cursos en enero de 2022. Creo que es genial aprender así. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, Ronaldo. Ya me contarás qué tal. Brian César, ¿cómo puedo crear un croma virtual? ¿A qué te refieres, Brian? Con croma virtual. No, no te entiendo. Adam dice yo en cara no, pero en proyecto. Lo de crear un curso, ¿no? No sirve mucho como cuando uno lo tiene enfrente explicando. Ah, que los cursos online, que no sirven mucho. Eh, Luis Alberto, ¿qué tal? Dice hola, buen día. Espero que te encuentres bien. ¿Me puedes apoyar con el dato de cómo escribir las notas para exponerlas en mi vídeo? Pues puedes utilizar Camtasia, por ejemplo. Si son pequeñas notas, claro. Si ahora es mucho texto, eh, opta por un programa de presentaciones. No sé si te refieres a eso, Luis. Hola, ¿qué tal? Desde Israel me saludan. Muchísimas gracias. No, no sé leer tu nombre, pero muchas gracias. Desde Israel, qué lejos, por favor. ¿Y cómo ha llegado a este canal? ¿Desde Israel? O sea, YouTube recomienda mis canales en, en Israel. Estoy alucinando. Eh, Hastin en Aramayo, ¿qué tal? Dice: Para transmitir en directo, ¿cuál sería la plataforma con menos de 100 suscriptores? Para transmitir en directo. Eh, más que de. menos de 100 suscriptores. Eh, puedes utilizar YouTube o puedes utilizar la plataforma morada. Pero yo, más que, más que ver el número de suscriptores, yo lo que vería es la temática. Eh, ¿Dentro de qué temática? Hacklin, eh, Hacklin, no sé si pronuncie tu nombre bien, Hacklin Aramayo. Eh, ¿En qué temática se encuentra tu, tu canal? Eso es lo que mm, yo tendría en cuenta para decidir qué plataforma utilizar. Eh, Sergio Valle dice, yo sí tengo temas para cursos online, pero hay tantos y tantos colegas que hacen unos vende humo y otros muy geniales, aunque ya tengo comunidad, aún no sé cómo arriesgarme por inversión de tiempo y dinero. Ya. <laughs> sí, lleva tiempo, lleva tiempo. Uh, Giovanni Porras, ¿qué tal? Saludos de Colombia, dice por aquí. Jacqueline dice, yo he creado... Mm, Santo Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tienes para nosotros hoy día? <laughs> David Font, ¿qué tal? Tus cursos son geniales. Oh, muchas gracias, David. Pero bueno, me encanta que opines eso, de verdad. <laughs> Carlos Núñez, te dice un saludo de Talcahuano, Chile. Esmeralda, ¿qué tal, Esmeralda? ¿Qué te, qué te sucede, Esmeralda? A ver, voy a bajar voy un poco por aquí, ¿vale? Porque esto se ha extendido. Uf. ¿Cómo se llama el canal de Pablo? Se llama Aura Prots. Lo veremos próximamente aquí, en directo, eso espero. <laughs> si no, en diferido, pero espero traerlo al canal. Um... A ver qué dice aquí, Oscar Muñoz dice, te recomiendo. Ah, vale, a ver, a ver. Hola, Zaya, ¿qué tal? Gracias por pasarte, Zaya. Me encanta verte ahora siempre en los directos, de verdad. Muchísimas gracias. Oscar Muñoz dice, un se ve borroso posiblemente porque tu procesador Ryzen... ¡Ah! El procesador. Vale, vale, ok. Tiene gráficos integrados y no tienes tarjeta gráfica, por lo que todo el esfuerzo ahora es el procesador. Correcto, exacto. Es que es importante tener una tarjeta gráfica buena, si es posible. <laughs> sí, sí, sí. Te recomiendo usar el Ryzen 7. Bueno, yo en cuanto a um, hardware, sé lo básico. Este no es un canal especializado en hardware, así que tampoco te puedo recomendar mucho. Pablo Roche es un grande, por fin OBS se puede poner Blender de fondo o enfrente de la primera fuente. <laughs> eh, Josh me dice: ¿tendrás algún curso de cero de OBS para hacer vídeos y para transmisión en directo? Sí, tengo un curso gratis, Josh Jos Yagami 91. Tengo un curso gratis. Te lo paso por aquí. Eh, ten, ten en cuenta lo único que OBS te es útil para grabar y para retransmitir. Pero con OBS no puedes editar. ¿Vale? Debes tener en cuenta ese detalle. Si quieres editar algo, ponerle una intro a tu vídeo o quieres eh, poner algo más, o sea, flechas o. Mm, no, no podrás hacerlo con OBS, ¿vale? No, no lo puedes editar. O si necesitas cortar una parte, tampoco vas a poder cortarlo. Ten en cuenta eso. Uh, ¿Qué más por aquí? Programador K100, ¿qué tal? Desde República Dominicana. Me acuerdo de ti. Muchas gracias por volver a pasar por aquí. Mario BN, ¿qué tal? ¿Cómo que el canal de Aura ¿Qué que vais a hacer con su canal? Que soy un gran fan suyo. Pues iba, iba a venir hoy, Pablo, iba a venir hoy a hablar aquí en directo y al final no ha podido ser que le ha surgido algo. Pero lo hemos dejado para otro día, así que atentos a aquellos que seáis seguidores de bueno de Pablo que os guste la edición de vídeo aquellos que no los conozcáis a Pablo que yo siempre recomiendo su canal porque me encanta he aprendido mucho con él eh, que sepáis que bueno que próximamente estará por aquí estaremos hablando sobre edición de vídeo sobre bueno sobre los temas que nos gustan no uh, así que ya sabéis podéis suscribiros a este canal porque avisaré por aquí avisaré también por Instagram así que tenéis mi Instagram por ahí eh, avisaré por Facebook bueno avisaré por mis redes sociales Um, a ver, ¿qué más por aquí? Eh, <laughs> V60DGG dice, ¿cómo llegaste a este directo? No hay opción de ninguna de las anteriores. <laughs> La opción de ninguna de las anteriores es que dejes tu comentario ahora mismo. ¿Cómo llegaste a este directo? Si no te aviso YouTube, si no uh, te lo recomendó YouTube, ¿cómo llegaste a este directo? Hmm, quiero saberlo, quiero saberlo. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste? ¿Te lo recomendó algún amigo? Tal vez fue esa. A ver qué más pone por aquí. Eh, José Carlos Mestre dice: Tengo una pregunta que me lleva de cabeza unos días. Quiero enlazar mi WordPress con Moodle para crear mi academia online virtual y me da errores. ¿Puede ser que es porque el Moodle está en local? Eh, probablemente, probablemente. Probablemente no, no pueda conectarse. Claro. Sí, sí. Ten en cuenta que si trabajas en local, probablemente esté WordPress intentando. O sea, en WordPress, si está en online, si está en la nube, si está en un dominio, probablemente no va a poder conectar con tu, con tu servidor en el local. Pruébalo, pruébalo con los dos online. Es que no. Yo no creo que pueda WordPress conectar con tu servidor local. Realmente. Eh, Luis Nieto dice: Para poder realizar una academia online web, ¿conoces alguna aplicación o herramienta para crearla? Sí, la puedes crear como la tengo creada yo, con Wordpress más un plugin de LMS, por ejemplo, con WPLMS. Es el, el plugin que yo utilizo para mi academia online. Este plugin te va a dar todo lo necesario para poder crear una academia online. Poder gestionar usuarios, convertirlos en alumnos, eh, poder publicar cursos, eh, poder también hacer el marketing, eh, de el marketing de tus cursos, eh, qué más, poder gestionar certificados, eh, poder de manera fácil eh, cuando tú subas un vídeo a, a Vimeo, por ejemplo, que yo os recomiendo utilizar Vimeo Pro para alojar los vídeos del, del curso, jamás lo, jamás lo publiquéis en, en el servidor donde tenéis alojada la academia, eh, pues todo esto te lo ofrece wplms. Muchas gracias, Raúl Cruz, por ese super chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un besazo enorme desde Barcelona. Uh, saludo de Buenos Aires, me dice Raúl Cruz. Un, aprovecho y mando un saludo a todos los argentinos. ¿Cuántos argentinos hay por aquí? Yo nací en Argentina, ¿eh? por si os lo estéis preguntando. Muchísimas gracias, Raúl. Si tienes cualquier duda que me tienes, a deporte de Raúl es miembro del canal. Ojo, todos aquellos que queráis apoyar al canal, podéis haceros miembro del canal eh, y os aparecerá vuestro nombre. Remarcado, como es el caso de Raúl Aparecerá un icono especial Y eh, ya de parte, todos aquellos que seáis Miembros del canal, también tenéis prioridad Para que yo responda a vuestras dudas en directo Para haceros miembro del canal, si estáis en página En, en web, vale si estáis en ordenador Tenéis el botón justo debajo del vídeo Que pone unirse, creo que pone O si no, también si ponéis la dirección Os oh, la paso por aquí Por si os interesa Eh... Eh, creo que era algo de Join. Roxana Falasco Join, me parece que es, o algo así. A ver si he acertado. Sí. Pues a la, aquí os paso si os queréis hacer miembros del canal. Claro, eh, dice, ¿Vimeo más web propia? Sí. Los vídeos del curso jamás, jamás de verdad, los alojéis en vuestro propio hosting. Porque los vídeos, al ser un contenido. Multimedia tan grande que, que, como se suele decir coloquialmente, que pesa tanto, o sea, 100 megas, 200 megas, va a consumir mucha transferencia de datos. Cuando un alumno vea el vídeo, transferencia de datos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que, que vuestro hosting normalmente eh, tiene un límite de transferencia mensual. Entonces, tenéis que tener mucho cuidado con eso. Lo mejor es que los vídeos de los cursos los subáis a una plataforma de video hosting. Yo he dicho Vimeo porque es la más conocida, la más económica también tiene unos planes muy buenos, pero también podéis utilizar Wistia, lo que pasa es Wistia más caro. También podéis eh, alojar los vídeos del curso en Amazon S3, lo que pasa también tiene un precio más elevado y normalmente son estas tres las que más se utilizan, aunque existen otras plataformas de video hosting. Yo utilizo Vimeo, Vimeo más web propia eh, y de hecho tengo, tengo por aquí porque siempre me lo estáis pidiendo, lo que pasa es se caduca o algo así. Lo, tengo un descuento de vimeo. A ver si os lo puedo pasar. Donde os hacen un 50% o algo así, creo que es. Eh, lo que pasa es que se acaba caducando y luego vimeo me lo renueva. No sé, hacen algo muy raro. Y entonces, pues, a veces funciona y a veces no. Yo os lo paso por si os interesa. Eh, no tenéis por qué usarlo, obviamente. Sois libres de, de, de no usarlo si queréis. Um, y creo que con esto... 25% de descuento, lo cual está súper bien, porque en un plan Plus, por ejemplo, de 6 dólares, se os quedan 4,50. Y el plan Pro de 16, se os quedan 12, lo cual está súper bien. Eh, yo os lo paso por aquí, porque es algo que tampoco es muy, muy conocido este, este descuento. De hecho, cuando yo me uní a Vimeo, no, no lo llegué a utilizar porque no lo sabía. Y ya os digo que a veces funciona y otras veces no. Pero bueno, ahí lo tenéis si lo queréis usar. Eh, ¿Qué más por aquí? Eh, 71 likes. Muchas gracias. Muchas gracias por esos 71 likes, esos dos dislikes. Um, Luis Nieto me dice: Ok, genial, gracias, gracias a ti. Eh, a los con los vídeos y mi miedo, ¿sabéis si conlleva un coste mensual o es gratuito? Eh, con, sí, sí, tiene un coste mensual, claro, claro. Tiene un coste mensual, no es gratis. Eh, a de parte, date cuenta que no es únicamente que los alojes con ellos y ya está, sino que te ofrecen, por ejemplo, eh, seguridad en cuanto a que los vídeos, esto obviamente lo tienes que configurar tú, te puedes hacer que los vídeos únicamente sean accesibles cuando el usuario accede a una web determinada. De forma que si, imagínate, eh, entra un usuario a ver ese vídeo y dice, va, pues voy a copiar la dirección web del vídeo y la voy a subir a otra página web para revenderlo o para distribuirlo gratis. Pues en el momento que copies el enlace y lo ponga en otro sitio, no va a funcionar. Porque el propio vídeo tiene como una, por decirlo fácil, ¿vale? Y rápido, tiene como una programación asociada que detecta la URL desde el cual es llamado. Si no coincide con la URL que tú has dicho, por ejemplo la de tu academia, entonces el vídeo no se reproduce. Entonces eso está muy bien, porque únicamente así te aseguras que lo van a ver eh, tus alumnos y no cualquiera, ¿no? Eh, y esa es una de las cosas, por ejemplo, entre muchas otras cosas que tiene, que tiene Vimeo. Um, ¿Qué dicen por aquí? Eh, video bases. Una... A ver, a ver. José García dice: Saludos, tiche de Guadalajara, en México. Muchas gracias, José García. Eh, soy José Ángel, el gamer. Dice, ¿vas a hacer más vídeos de OBS? Sí. Voy a hacer más vídeos de OBS, voy a hacer más vídeos de OBS. Los tengo apuntados, ¿eh? no, te, no me he quedado sin ideas, ¿eh? no, no, tengáis, no tengáis problemas por eso. Eh, hay varias cosillas de OBS que quería traeros, porque yo creo, como siempre, creo que os van a ser útiles y que me habéis preguntado en más de una ocasión. Como por ejemplo, eh, estoy haciendo memoria ahora, lo tengo apuntado todo en mi Asana. Os recomiendo Asana, que es una herramienta maravillosa para, para planificar tareas. Eh, Cómo desenfocar ciertas zonas que con OBS se puede, por ejemplo, si aquí se mostrase algo y yo quisiera desenfocarlo, podría con OBS. Eh, Luego, ¿qué más? Um, Cómo añadir nuevas transiciones cuando estamos utilizando el modo estudio, se pueden descargar transiciones. Eh, otro vídeo que quería hacer es eh, plugins más utilizados de OBS. Hay unos plugins muy buenos que no trae. Eh, la instalación predeterminada de OBS, sino que tú tienes que descargarlos e eh, insertarlos en OBS, que está muy bien. Y, y más cosas que ahora no recuerdo. Pero sí, es que hay muchas muchas cosas por ver de OBS, muchísimas cosas. Um, tú, Amau, Amauta, muchas gracias por tus enseñanzas. Saludos de Perú. Muchas gracias a ti, Amauta, por estar aquí. A todo esto, en la... En la Persona, que no sé si es un chico o una chica, que me dijo que lo de la encuesta, que, que no había otra opción. ¿Cómo, cómo llegó al canal? ¿Me ha has respondido? Tengo duda. Tengo la, tengo la duda de cómo llegó al canal. Mm. A ver qué hay por aquí. Mira, una pregunta interesante. Es que ahora hay tantos mensajes en el chat que pff, me cuesta... ¿Cómo habéis llegado al canal? ¿Cómo habéis llegado? Curiosidad, ¿eh? Ojo. Uh, una pregunta interesante que hay por aquí. Eh... Ay, lo he perdido, lo he perdido. Lo he perdido. Eh... Cookie. Cookie 6C. Me dice una pregunta, es que me parece raro. Tengo 35 suscriptores, sin embargo, tengo shorts que llegaron a los 1500. A las 1500 visitas. ¿Cómo fue eso? Bueno, es que funciona muy diferente eh, los shorts que los vídeos eh, normales, ¿no? Que los vídeos publicados en YouTube. Funciona muy diferente. De hecho, no. Mm... Desconozco, o sea, cuál es el patrón que sigue YouTube para que algunos vídeos de algunos shorts funcionen mejor que otros. Se supone que, eh, a ver, esto es ya opinión personal, ¿vale? No, no hay nada, no hay nada, yo creo que, que sepa, no hay nada escrito sobre por qué un, un short funciona mejor que otro, pero por lógica eh, yo diría que es porque llama más la atención. Eh, Date cuenta que los shorts están más bien destinados, bueno, están destinados a, al uso del móvil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú accedes a YouTube a través del móvil, ves una serie de shorts. Eh, en tu caso, por ejemplo, que solo tienes 35 suscriptores, claro, si de repente tu mmm, YouTube, por algún motivo que no se sabe, promociona tu short, probablemente yo vaya a entrar en tu short porque me lo pone ahí ya en la, en la pantalla principal, aunque no te siga. Eh, sin embargo, si. Eh, tu canal solo tiene 35 suscriptores. Probablemente cuando yo entré a YouTube a través de la página web, eh, no me recomiende tu canal. Mm, no sé cómo funciona el algoritmo, no sé por qué lo hace así, así vamos. Eh, pero es normal que los shorts tengan más visualizaciones que los vídeos normales. Eh, ¿Qué más decirte con respecto a esto? Eh, también se basa mucho, por lo que me he dado cuenta, en los vídeos relacionados. Es decir, si yo busco un vídeo eh, Cómo hacer un bizcocho, un bizcocho de chocolate, probablemente a partir de ese momento todos los shorts que me salgan relacionados van a ser eh, con canales de cocina. Eh, ¿Cuáles de esos shorts voy a abrir yo más? o cuál, ¿Cuál va a ver el usuario más? ¿Por qué va a ver más uno que otro? Porque te va a llamar la atención. Entonces, pues es muy importante, como siempre, el llamar la atención con el short. Ya sea por su título, si te fijas en la mayor parte de los shorts que tienen eh, millones de visualizaciones, ¿qué tienen de especial? Tienen un título llamativo o bien la miniatura ha sido cambiada, eh, no es una imagen del vídeo y llama mucho la atención. Entonces, eh, yo lo que siempre os digo en este caso tanto ya para Short como para YouTube, es que veáis lo que hace la competencia. Eh, bueno, evidentemente la competencia que tiene canales grandes, ¿no? ¿Por qué funcionan esos canales? ¿Por qué? ¿Qué tienen esos canales de especiales? Normalmente, pues tienen todos un mismo patrón, que es miniaturas que son atractivas, títulos que están bien pensados, eh, luego el contenido resulta menos e interesante, no resulta aburrido. Eh, entonces es una, una cuestión al final de ver lo que hacen los canales grandes y hacer algo similar pero claro lleva tiempo lleva tiempo y y la mayor parte de la gente eh, a veces no está dispuesta a estar por ejemplo eh, antes de grabar un vídeo una hora antes o sea una hora destinada a analizar qué título poner por ejemplo o qué palabras utilizar durante el vídeo que esto es algo muy importante también. Eh, pero bueno, eso lo hablaré. Si yo me pongo a hablar de YouTube y podría estar durante horas, ¿no? Eh, ya lo veremos en, en otro momento. Eh, o bueno, en un curso que tengo pensado hacer, no sé, ya veré. Eh, hablando sobre YouTube, ¿no? Porque es, es un tema que podemos hablar durante horas y horas y horas. Um, ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Casi, casi una hora, ¿eh? Casi una hora. Buah. Es que me pongo a hablar y no paro. A ver qué comentáis por aquí. Mm. Um, hola, ¿qué tal? Ikerland. Hola, ¿qué tal? José Lizondo. Eh, José Ángel Cifuente dice, entré a YouTube y me salí que estaba en directo. Me salí que estaba en directo. Mm, eh, José García dice, Ticha Rosana, yo tengo mi canal en YouTube. Todo lo hago en Canva. Vale, perfecto. Bueno, la herramienta que utilices eh, tampoco es indispensable, en realidad. Es como si me dijeras, eh, creo en las miniaturas con Paint. Existe Paint now, ¿no? De Microsoft Paint. Da igual, porque crees las miniaturas con Photoshop, tu canal no va a ser más visto. Eh, para que crezcas en YouTube, al final falta un. hay que hacer una serie de cosas, eh, hay que analizar mucho, pensar mucho, y no, no depende de las herramientas que utilices, sino de eso, de del cómo analizar eh, y cómo transmitir la información, qué título poner, eh, qué miniatura, todo eso. Diego Domínguez, ¿qué tal? Muchas gracias por, por pasarte. Eh, Info Militar Colombia, ¿qué tal? Casi me pierdo el directo, yo soy espectador ¡Muchas gracias! ¿Hay nueva gente por aquí? ¿Alguien nuevo que quiera suscribirse al canal? Pues Bienvenido sea, bienvenido a esta Pequeña comunidad eh, Storytelling, Branding Dice Garo Oso eh, Greenburn Dice, ¿recomiendas cursos de After Effects para poner Letreros en los vídeos? Uh, yo no lo haría con After Effects, vamos yo, yo creo que no es necesario Hay herramientas mucho más sencillas Uh, Camtasia mismo, pues puedes utilizar Camtasia. After Effects que al final es de pago también. Puedes utilizar Camtasia que es mucho más fácil. Simplemente clicas en un rótulo, lo arrastras, le cambias el título del rótulo, luego clicas en transiciones, le aplicas una transición o le crea o le... Uh, una animación ya establecida por Camtasia y ya, es mucho más rápido. Mm. Isabel Vilagre... Isabel Villagra, ¿qué tal? Muchas gracias por, por pasarte. Buenas tardes, Roxana. Muchas gracias por todo. Saludos de Tucumán, Argentina. ¿Qué más por aquí? Uh, José Ángel Cifuentes, ¿cómo para que me suban los subs? Eh, eso, analizando tu competencia. Yo diría eso, analizando canales grandes. Ojo, si tu competencia, tú tienes 100 suscriptores, si tu competencia 1000, no. O si no, analizando canales en inglés. Hay canales en inglés que son muy buenos. Eh, pues analiza lo que hacen e intenta no copiarlo, copiarlo no, sino mmm, tener ideas de lo que puedes hacer. Eh, no está bien copiar la misma miniatura y cambiar la, su cara por la tuya, no. O sea, ten una idea y hazlo similar. Eh, sobre todo eso, hay que analizar mucho. Para crecer en YouTube hay que analizar mucho. No es simplemente voy a crear un vídeo, eh, grabo el vídeo y ya está. No, te requiere un... Un análisis, un esfuerzo, eh, tiempo. Ya <laughs> os digo que yo cuando creo los vídeos para YouTube, digo, vale, voy a crear un vídeo de cómo, por ejemplo, ¿eh? Mm, a ver, eh, supongamos que voy a hacer un vídeo de Premiere, ¿vale? Eh, no digo simplemente, bueno, abro el Premiere y empiezo a grabar. No, vale, voy a crear un vídeo de Premiere, ¿vale? ¿Qué título le voy a poner al vídeo? No, no puedes ponerle desde mi punto de vista, ¿vale? <laughs> Esto siempre desde mi punto de vista. No, no voy a ponerle al vídeo... Curso de Premiere 1, clase 1 del curso de Premiere. No, porque eso no lo va a encontrar. O sea, mis suscriptores lo van a ver porque están los suscritos al canal, pero la gente nueva, porque al final, cuando tú tienes un canal pequeño, cuando creas un canal en YouTube que empiezas desde cero, eh, tienes que llegar a la gente nueva, no a tus suscriptores. Eso es fundamental. Y a veces eso es lo que, en lo que falla la mayor parte de, de canales, que piensa, piensan en quiero crecer, pero hago contenido para mis suscriptores. ¿Quieres crecer o quieres hacer contenido para suscriptores? Puedes hacer contenidos para ambos, sí, pero tú tienes que llegar a gente nueva, gente que no te conozca y gente que cuando vea tu vídeo diga, wow, quiero quedarme aquí, me ha interesado este contenido, lo explica de forma, eh, si es eso, tutoriales por ejemplo, o si es eh, un canal de gaming, pues mira, me entretiene, quiero seguir viendo más contenidos de este creador. Entonces tú tienes que llegar a gente nueva. La forma de llegar a gente nueva es haciendo un título llamativo, haciendo una miniatura llamativa. Eh, que eso, bueno, básicamente, vale. Uh, hay muchas más cosas, pero bueno, básicamente eso. Entonces es muy importante dedicarle tiempo y analizar uh, Totem Moon Trading. Excelente tu contenido, bendiciones. Muchas gracias, Totem Muchas gracias. Me alegra que, que te guste mi contenido. Uh, a ver por aquí, ¿qué más? Saludos de Venezuela, me dice Totem eh, José García, si gracias por el consejo, teacher, tú me enseñaste a usar Canva y varios animadores más, pero Canva me encantó. Sé que debo hacer innovaciones, por ejemplo, Pauton. Sí, bueno, tienes más, tienes más herramientas. Por ejemplo, eso, Renderforest es más económico, eh, Animaker si quieres crear animaciones. Pero bueno, oye, como, como te comento, lo fundamental no es la herramienta, ¿no? Como se suele decir, eh, la cámara no hace al fotógrafo, ¿no? Eh, lo principal es el, lo, lo que tú aportes. Realmente, no las herramientas que utilices. Um, ¿Qué más por aquí? ¡84 likes! Muchas gracias. Mario BN dice, ¿recomendarías la plataforma morada para tra transmitir edición de fotos y vídeo? Uh, puede ser, puede ser. Puede ser, transmitir edición de fotos y vídeo. Estoy pensando si ahora mismo conozco algún canal así allí. Eh, um, yo, como lo enfocaría, estoy pensando a ver rápidamente, es creando eh, vídeos eh, evergreen, ya sabes, vídeos en los que el, en, en YouTube, vídeos que, que la información no caduque, vídeos que resuelvan un problema en concreto, publicarlos en YouTube y ahí avisar que haces directo en, en la otra plataforma, si es lo que te interesa. Eh, porque, claro, debéis tener en cuenta que allí los vídeos caducan. Es decir, una vez que pasa un mes, los vídeos son eliminados. Miguel Grado os ha donado otra vez de Superchat. ¡Eh! Muchas gracias, Miguel, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, claro, eh, crecer allí es más complicado, pero claro, depende de la temática. Si tú tienes un canal muy grande aquí, es más sencillo crecer allí. Eh, entonces, bueno, tienes que tener en cuenta. También es más fácil eh, ganar dinero allí con una comunidad pequeña que aquí. También tienes que tener en cuenta ese detalle. ¿eh? Eh, Miguel dice, Roxana, usa micrófonos dinámicos con interfaz de audio o con un micrófono condensador USB basta, y, USB basta y sobra? Con un micrófono condensador USB es suficiente. Tienes el Blue Yeti, por ejemplo, que está súper bien, que era el micrófono que yo utilizaba antes. Eh, cambié de micrófono no porque el Blue Yeti fuera malo, sino porque se me rompió. Eh... Y con el Blue Yeti es más que suficiente. Yo grabé todos los cursos con el Blue Yeti, grabé la mayor parte de mis vídeos para YouTube con el Blue Yeti. Y es un micrófono muy fácil porque de parte tú lo enchufas, escoges el modo, que tiene que ser modo cardioide, y ya está, y empiezas a grabar. Pero eso sí, mucho cuidado, ¿eh? cuando empieces a grabar comprueba que el programa de grabación, eh, en el programa de grabación está seleccionado el Blue Yeti, ¿vale? Muy importante eso, porque si por ejemplo estás utilizando un, un portátil o un laptop, eh, puede ser que te esté utilizando el micrófono interno y no el Blue Yeti. ¿eh? Parecerá una tontería, pero le ha pasado a más de uno. Um, el micrófono que estoy utilizando yo, ahora mismo, que es un Shure SM7B, es un micrófono eh, con interfaz de sonido. Por lo cual vas a necesitar, a de parte del micrófono, el, la interfaz de sonido para poder conectarlo y luego la interfaz va conectada al, al ordenador. Entonces, bueno, el coste ya se eleva, ¿no? Porque tienes que calcular el coste del micrófono más el coste de de la interfaz de audio. Ángel Velázquez me dice, me gusta mucho tu contenido, me ayuda, la verdad, saludos de México. Muchas gracias Ángel, me alegro un montonazo. Hola, ¿qué tal Alejandro Peña? ¿Qué tal? Um, en la plataforma morada tienes más interacción con los puntos, al visualizar puedes crear fuentes animadas para activarlas. Sí, está claro, en la plataforma morada está más orientada a la transmisión en directo, porque obviamente todo es transmisión en directo. Entonces, claro, hay muchas herramientas que disponemos los creadores de contenidos. Para que, la, para que los usuarios, para que la comunidad interactúen con nosotros, para que interactúen en nuestros directos. Y eso de momento es algo que a YouTube le falta, que, que le falta aún bastante. Eh, Mario dice, gracias por la información. Gracias a ti, Mario. Muchas gracias por esos 88 likes y esos 3 dislikes. <laughs> Muchísimas gracias. <laughs> la gente puede canjear cosas como cuando Pablo canta o alguien se suscribe. Claro, claro, sí, sí, sí. Es que... Es más animadillo aquello. Pero bueno, yo sigo aquí porque, bueno, vosotros me conocéis ya aquí. Y no sé, igual algún día cambio. Pero de momento, no sé. Yo allí tengo mi canal de gaming. Que yo soy súper fan de los videojuegos, ya sabéis. Y allí tengo mi canal de gaming. Y aparte sí me gusta porque pruebo diferentes herramientas. Pruebo cosas. Me encanta aprender. Y bueno. Info militar dice, ¿te refieres a una Phantom Power? Ah... No, con interfaz de audio yo, yo tengo la... ¿Cómo se llama esta? Que es muy conocida. Eh, espérate que no... La Focusrite. Yo uso la Focusrite. Tenía otra antes, una M-Audio, y se rompió. Me duró solo un mes. Y, y no le hice nada, dejó de funcionar. Eh, o sea, funcionaba, pero se oía ruido. Al final, lo barato, como se suele decir, me salió caro porque era muy económica. Eh, no sé, 100, 100 euros, menos de 100 euros. Y dije, va, compro esta. Porque justo la, la, la Focus Rain estaba en stock y compré la M Audio. Y al final me salió mala. Um... Sergio dice, que es la plataforma morada? La plataforma morada eh, es Twitch, la plataforma innombrable en YouTube. Es que hay una leyenda, Sergio, que dice que no se puede nombrar a esa plataforma aquí en YouTube. Entonces, pues bueno, la gente le llama plataforma morada por los colores, básicamente. La plataforma azul es la de Facebook, la plataforma roja es YouTube, la plataforma morada es Twitch, eh, la plataforma naranja es Trobo. Cada una tiene su color distintivo, ¿no? Eh, no, no coinciden en colores. Uh, ¿Qué más por aquí? Bueno, Trobo es ver verde, creo, me parece. Um, bueno, pues vamos a ir dejándolo por aquí, que ya llevo una hora. <laughs> ya llevamos una hora. Esta semana se viene un nuevo vídeo. Eso espero. Que lo estoy puliendo. Que espero que os resulte útil. Que es otro temilla sobre ganar dinero. Que sé que os interesa bastante el tema de ganar dinero. Diferentes formas de ganar dinero. Eh, ¿Y qué más? Nos vemos por, por Instagram. ¿Vale? Me podéis seguir por ahí por Instagram. Que voy publicando cosas. Avisos de los directos. Mm, eh... Nos vemos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado de aquí. Mil millones de gracias de verdad. Sois una comunidad excelente, no, que de verdad. 90 likes, 4 dislikes. ¿Qué más puedo decir? De verdad, os quiero. Muchísimas gracias. Un besazo enorme a todos. Nos vemos el próximo sábado eh, con más novedades. Os iré avisando por la pestaña comunidad. Besicos.